Los primeros 20 minutos de River me parece que fueron los mejores, donde se vio un equipo corto, jugando muy bien, o sea, y por adentro Santiago Simón, Nico de la Cruz, un Enzo Pérez muy activo. Después se fue diluyendo. ¿También hubo merma física en el segundo tiempo para encontrarse con ese River? Sí, puede ser, puede ser. Sufrimos el cansancio, la seguidilla de partido. Uno de los jugadores más cansados que teníamos era Nico de la Cruz, que bueno, en el entretiempo se lo vio muy cansado, y justo cuando iba a venir el cambio nos expulsan a Andrés Herrera y no pudimos tener esa frescura para sostenerlo de otra manera. Y después, sí, creo que en esa primera mitad nosotros controlamos bien la pelota. La controlamos bien, tuvimos paciencia para jugar ante una, vuelvo a repetir, ante una estructura defensiva muy, muy cerrada. Nosotros tuvimos calma, circulamos bien la pelota, tuvimos de entrada esa muy buena jugada que hicimos, que termina la definición de Pablo Solari, de entrada en el partido. Yo creo que estábamos bien. Tal vez nos faltó un poco en el último tercio, donde se definen mejores situaciones a través de las acciones, al tomar mejores definiciones, ¿no? Terminar mejor las jugadas, elegir mejor el pase. Nos faltó eso, pero en general, en lo que fue el juego del equipo, creo que estuvo bien. Me gustó la primera mitad que hicimos ante un equipo muy difícil, que no pierde mucho, y bueno, eso nos permitió hacer el gol y mantener la tranquilidad, y no sufríamos hasta que quedamos con un hombre menos, y ahí claramente nos costó.